con mi hijo, mi señora. Venimos a todos lados, ¿no? Oh, si Dios quiere nos vamos a Misiones, Formosa. Y en la final definimos acá, el 9 de junio es su cumpleaños y si Dios quiere el regalo, el ascenso. El ascenso, el ascenso. Que salga campeón, el ascenso para toda la gente, más que nada. ¿Hiciste alguna promesa? Sí. ¿Qué promesa? De contar. Tatuarme en todas las piernas. ¿Qué te vas a tatuar? El escudo. Ah, tremendo, tremendo. El fanatismo acá en el corazón. Sí. ¿Qué esperas del resultado del partido de hoy? Que gane lo que sea. Como sea. 3-0 de una. Y... bueno, muchísimas gracias, Lana. Igualmente, saludos para toda la Norte. Mira cómo está el martes en la homocopa. Yo soy alma ya, 5 años. Tengo un cerrazo. ¿Cuántos años tiene? 75, hoy cumple años. Ah, hoy cumple años. Ah, entonces. Por eso vengo a la casa. Ah, bien. Bien festejado ese cumpleaños. Bien, ¿con quién más vino? Con mi nieto. Ah, bien. Bien acompañado entonces. ¿Cómo sale hoy Central? Gana 1-0 o empata. Ganamos, ganamos. ¿Cuánto gana Central? 2-0 ganamos. ¿Y después? Ascendemos. Después ascienden. ¿Y cómo se festeja? No sé, como la familia cuelga, todos juntos. A la gente, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por el aliento que vienen a hacer. Creo que desde el más chiquitito viene a alentarnos y lo hizo desde que arrancamos, ¿no? Y creo ahora estamos en la final y yo creo que el estadio va a quedar chico para la final. ¿A quién dedica la clasificación? A la gente. Hoy se hizo sentir. Fuimos local en todos lados, allá en Tucumán y acá. No hubo diferencia. Agradecerle a ellos por el apoyo. Que sigamos porque cada vez falta menos. Y bueno, obviamente lo que pasó años anteriores ya pasó y ahora pensar en el presente, ¿no? Que hicimos una buena campaña. Yo creo que si llegamos a esta instancia es por algo, porque la verdad que el grupo, el cuerpo técnico, todo, hicimos las cosas bien. Así que bueno, ojalá que le podamos dar una alegría a la gente, al grupo, la verdad, porque nos merecemos, ¿no? Nos merecemos y bueno, es el último pasito que nos queda. Pero es muy bueno lo que venimos generando. Pero bueno, falta el último paso. Hoy fue lo que se vio de la gente. ¿Fue resultado de todo lo que han generado, justamente lo que vos mencionás? Sí, yo creo que la gente ve el compromiso del equipo y la entrega. Entonces, desde un primer momento, la gente se identificó con este equipo, el equipo con la gente, y se produjo un ida y vuelta maravilloso, hermoso, que bueno, vamos de la mano. Nosotros necesitamos a ellos de nosotros, y juntos vamos a sacar esto adelante. Yo no tengo duda que el equipo tiene la valentía de y el coraje para esta instancia y nos agarran un nivel anímico bárbaro. Trabajaremos en recuperar a esos chicos que vienen con alguna molestia para contar con el plantel completo y encarar esta final como se merece. Todos los días,